Bueno, y hablando de historia, sí. Perdón, Pablo, pero hay que aprovechar la oportunidad porque después se va a seguir festejando. Martín Galmarini, yo te vi pedir un remedio para el dolor de panza y creo que nunca había nadie tan nervioso afuera de una cancha. ¿Realmente lo viviste con muchos nervios? Sí, igual soy un... Tengo problemas... Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches. Tengo problemas de... con los nervios, que me sufro de la panza y sí, empecé a sentir el entretiempo. Y para poder festejar después con mi compañero, me tomo una buscapina completa y un Reliveram. Bueno, es muy especial hacerte esta nota. Sos el hombre con más presencias en la historia de Tigre. Estuviste en aquella final fallida con San Pablo. No sé si hay un futbolista tan identificado como vos con unos colores y acaban de conseguir el primer título de la historia. ¿Cómo te sentís? Nada, repito lo que le dije a tus colegas. Para mí es un momento sublime. Jamás hubiera imaginado semejante presente. Tener la posibilidad de ser campeón de un torneo de la máxima categoría de fútbol argentino con esta remera, con este club, para mí significa más, mucho más que un simple club de fútbol. A mí me dio la posibilidad de vivir de lo que me gusta, de conocer a compañeros, de desarrollarme como persona y como futbolista. Llevo más de 20 años en el club y nada, se me vienen muchos momentos a la cabeza. Con el Chino nosotros, allá por el 2003 o 2002, no recuerdo bien, agarramos, estábamos en un equipo que tenía muchas series, muchas chances serias de bajar a la primera C, logramos ascender a la B Nacional, a primera, pelear torneos en primera, torneos internacionales, y hoy poder coronarlo a mis 37 años de esta manera y después de un golpe tan duro como fue el de perder la categoría, no tiene nombre, no sé cómo describirlo. Es una sensación muy linda y también siento cierto alivio, si bien... perder la categoría, repito, es tal vez el golpe más duro que sufrí como futbolista. Esto sirva para la gente para remediar un poco de tanto dolor. ¿Se te cruzó la final con San Pablo en algún momento por lo injusta también que fue? No, intenté disfrutarlo, obviamente no pude. Los nervios me traicionan, no pude disfrutar absolutamente nada. Aún todavía es como que no caigo. Pero no, la final de San Pablo fue otra cosa. Hoy el grupo... asimiló rápido, repito, un golpe durísimo como es perder la categoría y un mes después estar coronándonos campeones es muchísimo. Creo que el grupo se lo merece, un grupo humano espectacular. Desde la llegada de Pipo fuimos o empezamos a soñar que nos podíamos salvar y en consecuencia, como no pudimos, soñamos que esto se podía y hoy somos campeones. No es poca cosa, es la primera vez que el club se consagra campeón. Así que nada, tremendamente contento y como te decía antes, siento un alivio que como futbolista nunca antes había sentido. ¿Qué me puedes decir de los hinchas que vinieron en masa y que además vinieron en micros, que cada uno de ellos tenía nombres de históricos de Tigre y un micro se llamaba Martín Galmarín? Sí, me mandaron la foto de mi micro. Nada, de la gente, yo me saco el sombrero porque en los momentos más duros, cuando parecía imposible la salvación, la gente siguió alentando, siguió estando, apoyando, banderazos todos los fines de semana. Cancha llena de local, mucha gente que acompañaba de visitante. Hoy quizás es fácil llenar la tribuna, pero hace un mes era complicado y Tigre lo hizo. Yo para con ellos siempre voy a estar eternamente agradecido. Me han tratado excelentemente bien desde mi primer partido hasta hoy. Ha pasado mucha agua bajo el puente y ellos siguen estando fieles como el primer día. ¿Ahora renovar contrato? Sí, no sé. Tengo una decisión tomada si esto llegaba a pasar. Recontra analizada, muy hablada con mis familiares. Ahora solo me queda, como corresponde, comunicárselo a mis compañeros, al técnico, que yo le di mi palabra de que si él agarraba en este momento, yo le iba a acompañar hasta que él se vaya o decida terminar el vínculo. Entonces merece que también el respeto y que yo se lo comunique a él, charlarlo con él, después decírselo al presidente y de final comunicárselo a ustedes, a los hinchas y a todos los que tienen que ver con el club. Bueno, pero lo adivinamos un poco en la emoción de tus ojos. No, estoy emocionado porque como que sí, es, repito, lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador, salir campeón, y yo tengo que sumarle que son muchos años en el club, mucho sufrimiento, aunque debo ser sincero que Tigre me regaló mucha más alegría y muchas satisfacciones en lo deportivo y en lo personal, así que... nada, siento el deber cumplido. Me hubiera gustado, obviamente, salvar la categoría, que era el objetivo principal, pero esto no es poco, significa muchísimo. Es la primera estrella que va a tener el escudo de Tigre y tuve la suerte de ser partícipe. Felicitaciones. Un beso.